Buenos días, buen día. Mi nombre es Visan Selva y vengo en representación de Accionistas Organizados en torno a ADICAE, la Asociación de Usuarios Bancas, Bancos, Cajas y Seguros. Con carácter previo a mi exposición, me gustaría destacar que nos alegramos de que las cuentas del banco hayan sido positivas y hayan arrojado beneficios récord por valor de 1684 millones de euros en términos netos, con un aumento del 61% respecto a 2016. Eso sí, parece que el mercado esperaba algo más de ustedes porque recibió la presentación de los resultados con una caída de la acción, que por cierto se está prolongando en el tiempo. Quizás esto se deba a que aún están lejos de sus competidores directos en partidas tan importantes como la tasa de morosidad, las dotaciones, la ratio de eficiencia o su rote, todos ellos muy por debajo de las expectativas. Nos gustaría saber qué opinan a este respecto. Para empezar, volvemos a hacer una llamada al Consejo de Administración con objeto de que preste una mayor atención a los pequeños accionistas. CaixaBank, cuyo carácter social es ampliamente publicitado y utilizado como reclamo informativo, viene utilizando a este colectivo como mero receptor de campañas publicitarias y de comunicación. Pero ahí queda todo. Estas personas no tienen voz real en las decisiones de la entidad y no se presta atención a sus intereses, subordinados a los grandes grupos inversores e institucionales que son la verdadera preocupación del grupo, por más que traigan a esta Junta General mensajes grandilocuentes de mejor del Gobierno corporativo. Pero esto no queda ahí, sino que este colectivo es quien termina pagando su cuestionada política empresarial. Un buen ejemplo de ello es el hecho de que esta entidad continúa siendo un año más la entidad bancaria española que más comisiones impone a sus clientes. Así, desde 2012, la firma ha incrementado casi un 36% sus ingresos por comisiones, un 20% este año para ingresar 2.500 millones por este concepto. Esto y la falta de ideas originales para incrementar los beneficios de una manera ética y sostenible en el tiempo es un escenario de tipos de interés mínimo. Ha hecho que este banco sea la entidad española que más se ha basado en las comisiones como porcentaje total de los ingresos obtenidos en el año 2017, más de un tercio. ¿No encuentran maneras más adecuadas de conseguir beneficios? Piensen que exprimir a sus clientes por esta vía es pan para hoy y hambre para mañana. Ya lo que ahora engorda las cuentas, estamos seguros de que les restará competitividad en el futuro. Por otro lado, pero en una, una línea similar de comportamiento empresarial inadecuado, nos preocupa que la CNMC haya multado a cuatro entidades bancarias por coordinarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. Entre estas firmas, CaixaBank es la que mayor multa ha recibido, unos 32 millones de euros. Nos gustaría escuchar qué tienen que decir respecto a esta sanción, porque nos preocupa esta actitud que podemos calificar de irresponsable y que tiene consecuencias directas en la imagen de la entidad y, por lo tanto, en la evolución del valor del mismo en los mercados. Hablando de reprimendas, aunque esté recurrida ante la audiencia nacional, hemos sido conocedores hace pocos días, y nos gustaría también conocer su opinión al respecto de otra multa por importe de cinco millones de euros que han recibido por parte de la CNMV por el cobro de incentivos no permitidos en la gestión de inversiones en, en instituciones de inversión colectiva en el año 2014, infracción calificada como muy grave por el supervisor. Cambiando de tercio, también queremos referirnos a las cláusulas suelo, ya que nuestra asociación representa y defiende en los tribunales, como bien saben, a un gran número de perjudicados por la inclusión de la ya famosa condición en los contratos hipotecarios. Un buen porcentaje de estos afectados son clientes de CaixaBank. Señores, su entidad ya ha tenido que devolver una cantidad de más de 210 millones de euros por este fraude, aproximadamente 47.000 afectados, pero todavía faltan por resolver aproximadamente otras 47.000 reclamaciones. ¿Saben de sobra?, porque cooperamos en la resolución del fraude de las preferentes con ustedes, que nuestro interés siempre ha sido única y exclusivamente la búsqueda de soluciones extrajudiciales, rápidas, sin coste y con garantías para las personas afectadas. Consideramos que una solución como la que se planteó en su día o como la que han llevado a cabo otras entidades con más problemas que ustedes sería la adecuada. Y estamos seguros que sería recibida en el mercado con optimismo y, sobre todo, lograría evitar posibles costos judiciales en perjuicio de la entidad. Recuerden que pierden aproximadamente el 95% de los casos y, en consecuencia, de los accionistas. Si lo piensan, las dotaciones para provisiones por este concepto lastran cada año sus cuentas anuales, esta vez con más de 600 millones de euros. Poco más necesitarían para acabar de una, vez por todas, de una vez por todas con este abuso masivo y recuperar así la credibilidad entre la clientela. ¿De verdad van a seguir judicializando este problema hasta que sufran la derrota final? Resfiriéndonos a algunas cuestiones del punto del, del orden del día. Por todo lo anterior, aunque ya hemos dicho que nos congratula que se consigan beneficios que aseguren la pervivencia de la entidad y que generen valor para los accionistas entre los que nos encontramos, no podemos aprobar que sea a cualquier precio en base a lo referido anteriormente. Por lo que vamos a votar en contra de sus cuentas y de la gestión social. Respecto de la ratificación de consejeros, no tenemos nada a priori contra ellos, pero no encontramos la idoneidad del señor Sánchez por su procedencia del sector farmacéutico y consideramos que pueden existir conflictos de intereses por la vinculación del señor Minuesa a otros cuatro consejos de administración y otras, y otras tantas organizaciones, aparte de, de esta entidad, de CaixaBank. En cuanto al cambio de domicilio social, mantenemos la posición que ya trasladamos cuando se llevó efecto, lo que incluso nos llevó a denunciarles ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores y ante Europa entendiendo que el traslado a Valencia no estaba justificado en base a la preservación de la seguridad jurídica que alegaban. A nuestro juicio, no existe un riesgo real para sus depositantes y clientes. Además, su decisión supone un efecto de contagio al resto del sector y, sobre todo, consideramos que una decisión tan importante como esta tenía que haber pasado necesariamente por la consulta vinculante en la Junta de Accionistas. Echando la vista atrás, ya ha respondido usted anteriormente, ¿creen que actuaron correctamente? Y, por último, queremos eh, un pequeño matiz de acabo en relación con las retribuciones. Me gustaría destacar en de, que, en opinión de ADICA, las cantidades percibidas en concepto de salario por el Consejo de Administración en términos fijos, variables y en, y en pensiones nos parecen muy excesivas y no apoyamos ningún incremento de los mismos. Por el contrario, les pedimos que consideren la opción de dar ejemplo y adaptar las remuneraciones del Consejo al marco de contención de las remuneraciones de las entidades financieras fijadas en consonancia con las directrices de los reguladores españoles y europeos. Sin más, gracias por la atención. Buenos días. Muchas, muchas gracias, señor Selva. Tiene la palabra...